Hola gente amiga, bienvenidos a otro nuevo programa de Volando por TV. Nos encontramos en Global Jet Aviation, aquí en el aeródromo de Morón, al lado de una aeronave que tiene la gente de Delta Plane. Señores, hoy vamos a hablar del avión Pipistrel. Tendremos novedades de Europa y de los Estados Unidos en todo lo relacionado con el mercado aeronáutico. Y también estuvimos nuevamente en el Museo Nacional de Aeronáutica, en el área de restauración. Así te vamos a mostrar cómo está el trabajo que se está realizando al avión Rankel. Pausa y ya regresamos desde Global Jet con nuestro programa. Eripower, taller habilitado a NAC para mantenimiento de las líneas Bell 206, 407, 427, 429, 412 y 505. Líneas Robinson 22, 44 y 66 y Turbojet Rolls-Royce. Para más información, www.eripower.com.ar. En otra reunión en Aeroparque, Aeropuertos Argentina 2000 convocó a la prensa especializada y no especializada. Ahí nos hablaron de la actividad de los aeropuertos cuando la meteorología se pone complicada y los atrasos que se producen en las terminales. Además, se habló de las distintas categorías de los mismos, de las radioayudas, viento fuera de norma, baja visibilidad, etc. Gracias al personal de comunicaciones por esta invitación, organizada por Aeropuertos Argentina 2000. Y Mariano Pancini es voluntario en el área de restauraciones del Museo Nacional de Aeronáutica. Nos muestra el trabajo que se le está realizando al avión Rankel. Bueno, buenos días, mi nombre es Mariano Pancini, soy técnico aeronáutico, trabajo en el rubro aeronáutico de mantenimiento de aeronaves. Actualmente también los días sábados soy voluntario aquí en el Museo Nacional de Aeronáutica, en el sector de restauración de aeronaves. Mi tarea puntual en este momento es este avión que tenemos, está a mis espaldas, es un IA 47 Rankel. Una aeronave de fabricación nacional, en su momento fabricado en las instalaciones de la antigua fábrica militar de aviones en la provincia de Córdoba. Es un avión de estructura tubular entelado, el recubrimiento es entelado, eso, la característica del entelado es un recubrimiento que no es activo, ¿sí? O sea, no tiene capacidad de recibir y de transmitir las cargas aerodinámicas en vuelo al resto de la estructura del avión, simplemente para dar la forma aerodinámica, y eso es lo que hace que el trabajo de restauración sea muy, muy cuidadoso, haya que tener mucho recaudo en trabajar sobre la tela que está instalada en el avión, ¿sí? Estamos estimando que hacia mediados del mes de junio ya vamos a comenzar con los trabajos de pintura sobre la aeronave. Estamos ahora haciendo el trabajo de todo lo que es la preparación. La idea también es aprovechar este espacio que anexo contiguo inmediato al museo, a las instalaciones principales del museo. El ventanal que está también a mis espaldas da a la sala de exhibición del museo, y la idea es de que desde el otro lado la gente, los visitantes, puedan apreciar de la vista de esta sala de cómo se realizan los trabajos de restauración. Bueno, finalmente, desde ya todos los interesados están siempre permanentemente invitados a que vengan a visitar estas instalaciones, donde está
prácticamente mucho, está representada mucho de la historia de la aeronáutica nacional. Pausa y ya regresamos desde el aeródromo de Morón con nuestro programa. Hangare su helicóptero en Don Torcuato. Helicópteros marinos. Atención al cliente, mantenimiento, eficiencia y seguridad. Informes en www.helicópterosmarinos.com. Páez Aviónica, Aeropuerto Internacional de San Fernando. GESA, Helicopter Engine Service, mantenimiento de helicópteros y motores, habilitación ANAC, DGAC Chile, DINAC Paraguay, www.gesa.com.ar, info@gesa.com.ar. GESA, Helicopter Engine Service. YPF Aviación sigue llevando cada vez más alto la aviación del país porque cuenta con la mayor cobertura nacional de abastecimiento de aerocombustibles presentes en cada una de las provincias del país y también en la ciudad de Buenos Aires, incluso en el aeropuerto de Santiago de Chile.